empieza a generarse un clima electoral en el medio de una agenda política de temas importantes? Mira, yo la verdad que nosotros lo vemos con cierta lejanía el escenario electoral, fundamentalmente porque las urgencias hoy impiden que uno esté pensando en esas cosas. La verdad que son cosas que empezaremos a tomar fuertemente el año que viene, y todo depende de cómo se vaya desenlazando este escenario de pandemia que hoy tenemos, ¿no? Inclusive en algún momento se habló de repensar el tema de las primarias para el año que viene, si el escenario continúa siendo complejo. Obviamente que esto no impide que hacia el interior de las fuerzas políticas haya discusiones y obviamente haya sectores que estén empezando a hacer los movimientos clásicos cercanos a las elecciones para posicionarse, etcétera. Pero me parece que todo eso está muy condicionado hoy por el escenario de la pandemia, que no admite que no estemos fundamentalmente concentrados en eso y prácticamente impide que le podamos dedicar tiempo a la actividad política partidaria, ¿no?